Ezequiel, ¿qué andan haciendo? Andamos dándole a las personas una torta, algo de bebidas. Son personas que en este momento tienen familiares enfermos en el hospital y de alguna manera algunos requieren el apoyo. Entonces estamos haciendo una labor social como parte de la empresa Arch. ¿Pero por qué como parte de la empresa? ¿Qué relación hay entre los servicios que presta Arch y esta actividad? Bueno, la empresa Arch presta un servicio de protección y prevención, pero al mismo tiempo estamos conscientes que tenemos que apoyar a la sociedad en otros órdenes, porque es importante para nosotros de alguna manera tener esa sensibilidad para poder apoyar en el dolor a las personas que en determinado momento lo requieran. Bueno, al principio fue un poco difícil porque había desconfianza de la gente, es natural, lo entendemos. O sea, la gente en ocasiones está a la defensiva por sucesos que les han pasado, pero poco a poco hemos ido penetrando en la sociedad y sentimos que el día de hoy tenemos un buen avance. Como ya lo hemos platicado, o sea, esto no es mío, sino me lo dijo Ezequiel, que en primer lugar es una cuestión tomada del apellido de su señora madre y que él precisamente, ella es la que le inculca todas estas cuestiones y a su vez, ya con su edad también, él empieza a ver que hay una necesidad también en el medio en que él está ahorita ya desenvolviéndose, de poder ayudar a la gente, de poder proporcionarle de alguna manera un medio para que pueda solucionar su problema, pero sobre todo no, a lo mejor se piensa el problema monetario nada más, no es el problema
no el problema monetario, sino el problema que se tiene cuando se pierde a un deudo, ¿no? La tristeza y a lo mejor el sentimiento que uno tiene de que no está uno rodeado de nadie, que está uno solo. Entonces, él ve todas esas cosas, lo comenta conmigo, cuando ya él ya había tomado la decisión, pero a mí me parece también muy loable y de mucha fuerza, pues, el poder sumarnos al proyecto de Ezequiel, de Archie. Soy la señora Isabel Arévalo, de León, y soy ama de hogar. Y como comprenderán, pues tenemos mucho trabajo dentro de la casa siempre. ¿Se siente usted a gusto en Arch? Claro, por supuesto. Si no, no estuviéramos aquí sumándonos con ellos.